Jenny. Hola, buenas tardes. ¿Es el colegio? ¡Llama, llama al colegio! ¡No, no, 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 que no llaméis al colegio! No, 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 Javier, estas cosas hay que hablarlas. Y si alguien ha hecho algo mal, ¡que lo pague! Pero que no llaméis al colegio, por favor. Sí, sí, si no sabe pitar, que no se ponga. ¿Qué? ¿Eh? Sí, el árbitro que pitó el otro día al Zaragoza, pero ¿cómo le puede pitar esa falta? No lo hizo bien y yo tengo derecho a protestar. ¿Pero no estabais llamando al colegio? Sí, al colegio. ¡Al colegio de árbitros! ¿A qué colegio creías que estábamos llamando, pues? ¿Al mío? ¿A tu colegio? ¿Y por qué íbamos a tener que llamar a tu colegio, Javier? ¿Ha pasado algo o no? No, no, nada, nada. Ah. Me voy. Me voy a jugar al baloncesto. Muy bien, muy bien. Hasta luego. Rápido, esconda las zapatillas. ¿Las tiene? Sí. Vale. Madre, qué peste. ¡Qué asco de tráfico, de verdad! José Mari, tenemos que hablar. ¿El qué? Mira, ha pasado una cosa con Javier. ¡Uy, qué viene! No me da tiempo a contártelo. ¿Pero el qué? Tú sígueme el rollo, ¿vale? Vale, vale. Oye, mamá, ¿has visto mis zapatillas de deporte? Ay, Javier. No te puedes figurar lo que me estaba contando ahora mismo tu padre. ¿Yo? ¿El qué? Me estaba contando que el hijo de un amigo suyo, por lo visto, lleva 5 días sin aparecer por clase. ¿Pero qué dices? Yo no tengo amigos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Hombre, ¡sí, sí, sí, hombre, sí! Por favor, a mí me hace eso un hijo mío. Yo no sé qué le hago. Normal. Bueno, tampoco es para tanto. Yo estuve 2 años sin ir a clase. Y él dijo, ¡ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí! ¿Sabes por qué pasa eso, Javier? Pues porque no tienen confianza. Yo tengo, por ejemplo, plena confianza en ti. Y sé que nunca lo harías. Y bueno, que se lo hicieras, pues me lo contarías, ¿no? Oiga, por supuesto. Hombre, claro. Yo no se lo conté en ningún momento a mis padres. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! Es que encima, por lo visto, le había mandado una carta y lo tenía en la mochila porque la había robado del buzón, ¿sabes? Y por lo menos hubiera confesado... Oh, fíjate, qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza, ¿verdad? ¿Cómo habrá gente que pueda hacer esas cosas y dormir tranquilo, eh? Es lo que digo yo. ¿Pero de qué estáis hablando? De las zapatillas de deporte, que no las encuentro. Sí, ah, las zapatillas de deporte. ¿Dónde estarán? Ah, en el colegio. Claro. ¿Tuviste gimnasia ayer, no? Sí, pues te las dejarías en el colegio, claro. Anda. Ve al colegio a buscarlas, que va tu padre contigo. ¿Yo? Acompáñale al colegio a buscar las zapatillas, sí. Y de paso, mira, de paso, le dais esta cajica de bombones al tutor para agradecerle que le enseñe a Javier cosas tan variadas. Tira, venga. Oye, papá, ¿qué te parece si nos vamos al colegio y nos comemos la caja de bombones entre los dos, eh? Pero bueno, pero tú, ¿por quién me has tomado? Bueno, pues te los comes tú todos, pero no vamos al colegio. Pero no se lo digas a tu madre. Bueno, nos vamos al colegio.